¿Qué tal? En esta ocasión estamos en una gran caravana y vamos a ver cómo solucionar el problema que cuando ponemos el aire y apretamos el botón de recirculación no pasa absolutamente nada. No está sirviendo la recirculación del aire y solamente está tomando aire ya sea de afuera o sea de adentro según cómo se haya quedado el papalote cuando se descompuso la pieza. Para este caso, la pieza que vamos a sustituir es una pieza que se encuentra por aquí abajo de la guantera. Es esta pieza. Esta pieza se encuentra puesta sobre el conducto del aire, así. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, la vamos a retirar. Son dos tornillos de 8 milímetros y la vamos a destapar para repararla. Bueno, ya que tenemos la pieza afuera, vamos a separarla con estas pequeñas pestañitas haciendo palanca. Hay que tener mucho cuidado porque como es plástico, es muy fácil que se rompa. Aparte, como ya es vieja, pues el plástico se hace duro y con cualquier movimiento se puede romper. Entonces hacemos palanca y la abrimos. Yo esta pieza ya la había reparado. Lo que me encontré dentro de este motor o actuador, como se llama, fue este motor. Si se dan cuenta, está totalmente oxidado y pues por obvias razones ya no iba a funcionar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fui a una casa electrónica, compré un motor de 12 volts, muy importante, tiene que ser de 12 volts, y hice los puentes, soldé los cables e hice los puentes porque ya no quedaban exactos, porque estos son parejitos y estas son disparejos, están como en diagonal. Entonces, bueno, básicamente eso fue lo que se hizo y ahorita lo que hay que hacer nada más es engrasar todo esto para que quede como nuevo. Volvemos a tapar y ahorita vamos a escuchar el resultado. Pues listo, ya tenemos la pieza instalada. Es esta que está ahí. Esta. Y pues ahora vamos a hacer la prueba. Perfecto, bueno, ya con el auto encendido, vamos a apretar el power. Ahí ya se escuchó la pieza. No sé si se va a escuchar un poquito más de lo normal, porque pues no es exactamente el mismo motor, pero pues es una reparación que nos puede ahorrar unos pesos, ¿verdad? Te les voy a decir cuánto me costó. Entonces, bueno, ya tenemos el aire. Y ahora ahorita vamos a apretar este. Bueno, ahí se puede ver en las florecitas. Cuando lo quito. Ahí se puede ver en las florecitas cómo se mueven menos. Y ahí se puede ya escuchar la recirculación del aire. Como les digo, se va a escuchar un poco más cuando ustedes lo quiten. ¿Lo escuchan? Ahorita lo voy a quitar. ¿Ya lo escucharon? Ahorita lo voy a poner. Listo, ahora lo voy a quitar. Ese es el sonido que va a hacer. Digo, la verdad es que a mí no me incomoda tanto, pero por 50 pesos que me costó el motor, yo creo que vale bien, vale mucho la pena, ¿no? Ya que estas piezas, no estoy seguro si todavía las vendan en agencia, no creo. Y estas usadas en los junkies o los deshuesaderos han de andar sobre los 350, 500 pesos, hasta en 700 las he visto. Entonces, bueno, es una buena manera de poder darle nueva vida a las piezas sin necesidad de volver a comprar otra. Entonces, espero que les haya gustado y bueno, gracias por ver el video.